vas a dar algo? Con esta despedida de Resplandor se van a dar dos reconocimientos a dos grandes leyendas también de la lucha libre. Bueno, vamos a hacer un homenaje para Resplandor Señor, que también esta noche se estará despidiendo de los encordados, y vamos a entregarle dos reconocimientos a otras dos grandes leyendas de la lucha libre toluqueña que acaban de ver ustedes en esta contienda que ha terminado, y regalémosle un aplauso al señor Resplandor. Y también damos la bienvenida a una gran estrella de la lucha libre toluqueña, como lo es Fuego Junior. Y nos engalana también el señor Tigre con nosotros. Primeramente, ya que estamos todos aquí, vamos a entregarle un reconocimiento más que merecido por 37 años de carrera profesional al señor Chico Malo. Otra de nuestras grandes leyendas, que por cierto esta noche ha regresado a su casa, al gimnasio Halcón Galáctico, al señor Boomerang, por 39 años de luchador profesional. Y se unen a nosotros los perros endemoniados. Pero muchas felicidades al señor Boomerang. Ahí un aplauso para nuestras leyendas, como es Boomerang, Chico Malo y el gran homenajeado de esta noche. Un aplauso para él por 43 años de su vida regaladas a este gran deporte, a una gran carrera llena de grandes victorias, y creo que acaba de tener la más grande de toda su carrera. El aplauso fuerte para Res Buenas noches. Con este retiro me llevo parte de mi vida. Gracias a todos ustedes por su apoyo de tantos años. Como decía José Alfredo Jiménez, sus aplausos me los llevo aquí adentro. Yo nunca, nunca me voy a olvidar de ustedes. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, buenas noches. A nombre de todos mis compañeros, de manera también muy personal, quiero dar las gracias al señor Resplandor, que cuando había un Boomerang muy joven, queriéndose abrir paso en la empresa de la Arena Toluca, él fue la primera persona que me dio la mano, hicimos pareja y logramos el campeonato de parejas y muchos logros más en el interior de la República. Gracias a Resplandor. Con mucho cariño,
mi más caluroso cariño para Resplandor. Bueno, bueno. Yo creo que muchos estamos agradecidos con el señor Resplandor. Yo estoy agradecido con el señor Resplandor por todos sus consejos, por todo su apoyo, porque nos tocó demostrar en muchas partes a Toluca. Nos tocó demostrar con gente como los Viper, Vatos Locos, la Black Family, demostrar que Toluca tenía calidad para estar con esas personas. Y gracias a Resplandor por sus consejos, su apoyo, dejamos a Toluca en alto. Gracias, señor. Profesor, hoy no le voy a hablar como curita del diablo, sino como persona. Gracias a usted, ha sido demostrado que en Toluca hay cabrones luchadores. Y así, como tiene forjado un legado, y a varios de nosotros nos ha dado clases, nos ha enseñado lo que es ser cabrones arriba de la lucha libre, arriba del ring, demostrar que en realidad los tenemos bien puestos, y demostrar en cualquier lado, le agradezco sus regaños, todo lo que nos ha brindado a nosotros, porque ahorita no nos queda más que sacar la cara tanto por usted, por las leyendas que fueron de Toluca, y arriba Resplandor, señores. Buenas noches, gente. Este día para mí es un día muy emotivo, con muchos sentimientos. Papá, tú sabes que eres mi ídolo, mi maestro y mi mejor rival. Qué bueno que mi cabellera quedó en tus manos y en tu última lucha. Eres un cabrón y mis respetos y mi admiración para ti. Yo quisiera que fuera un hasta luego y un adiós, pero tú tienes tu decisión y tu última palabra. ¡Y arriba Resplandor, señores! ¡Arriba!